Chili Willy en Costillas Barbecue. ¿Qué tal, cocinero? Yo me pregunto, ¿hay algo mejor que probar una deliciosa costilla barbecue? Especialmente cuando están bañadas en mi gruesa, deliciosa salsa de dulce barbecue para costillas. Una vez que la has probado, no puedes dejar de probarla. La carne pegada al hueso siempre es la más sabrosa. En descanso, Sargento Bobo. El general Oxford está en camino desde Texas. Sus chicos vendrán en misión secreta para el entrenamiento ártico. Oxford les ha prometido una parrillada barbecue tejana antes que empiecen. Ya sabe lo que se dice, Sargento. El ejército marcha sobre su estómago. Sí, señor. Como usted ordene, señor. Como guste, señor. El paquete contiene todos los accesorios para hacer un barbecue tejano. Adiós. ¡Esto será un super barbecue! Preparar un barbecue tejano para un batallón completo requiere un equipo completo de asadores estilo tejano. Les diré algo, esa carne aún está viva. ¿Qué haces, pingüino? Un barbecue no sería un barbecue sin la ensalada de col y zanahoria de mi querida madre. Se chuparán los dedos, estoy seguro. ¡Alto, pequeño ladrón congelado! Necesito buen tino. ¡Chusa! Ahora hay que darle el sabor. Y el simulador de vuelo será el recipiente de mezcla perfecto. Porque todo el mundo sabe que el secreto de un barbecue está en la salsa. Y mi receta súper secreta hará que 50 kilómetros de desierto tejano sepan delicioso. ¡Atención! La insubordinación no será tolerada, especialmente de una cebolla. Muévete de la fila otra vez y te regresaré a la tierra. ¡Compañía! ¡A mezclar ya! Correr, pero no para siempre, especialmente cargando esas costillas. Te tengo. Ya estás listo para despegar, pequeño soldado. ¡Al agua, pato! Como decía mi mami, un barbecue sin frijoles es como un barbecue sin frijoles. ¡Otra vez tú, enano!
bueno! ¡Quédate quieto! ¡Son mías! ¡Compañía! ¡Alto ya! ¡Es el General Toro! Señor, el barbecue no está listo. En realidad, es un completo desastre. Y todo es culpa de un pingüino, señor. ¿Qué significa que no está listo? ¿Y quién hizo eso? ¡Deliciosas costillas tejanas! ¡Eso es ingenio militar! ¡En descanso, recluta! ¡Hazme el honor de acompañarme en la mesa! ¡Pero, señor! ¡Él no es un recluta! ¡Es un pingüino! ¡Silencio, soldado! Estará pelando papas por el resto del año por dejar este barbecue a un subordinado. ¡Que no es un subordinado! ¡Es un pingüino! ¡Este barbecue es el mejor que he probado! ¡Tiene bastante potencial, soldado! ¿Qué le parecería dirigir el comedor de ahora en adelante? El pájaro loco en limpieza de primavera. Dice que eres un desordenado. ¡Carpintero! ¡No irás a ningún sitio hasta que limpies todo este desorden! Pero, señorita Minnie, yo tengo un juego de golf. No, lo que tienes es un contrato. Párrafo 8, subsección C. El inquilino mantendrá la propiedad en las condiciones en las que la recibió. Pero... Y dice que el inquilino saldrá volando si este lugar no está limpio como un museo en una hora. Por lo visto, perderé mi juego de calentamiento en el campo de prácticas. Bueno, si voy a tener que limpiar, podría tener un poco de deporte y diversión. ¡Listo! ¡Ay, qué bueno soy! Como siempre digo, si no ves el desorden, es que no hay desorden. Bueno, esto necesitará un potter. ¡Qué bueno eres, carpintero! ¡Pero claro, carpintero! Aquí es donde se encontraba tu falda escocesa. ¡Que comiencen los juegos de limpieza! ¡Primer evento! ¡La temible fuerza del martillo! ¡Muy bien! ¡Sumerjámonos en la cocina para un profundo buceo! Un poco. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay!
justicia. No hay forma de que haya podido limpiar todo el desorden tan rápido. ¡Finalmente me desharé de ese carpintero bueno para nada de una vez por todas! ¡Hey! ¡Oh! ¡Carpintero! ¿Qué hice? ¡La señorita Minnie! ¡Ah! ¡No se preocupe! ¡En un momento la saco! Lo siento, mami. La siguiente vez guardaré la leche. ¿Y ahora qué? Debo esconder estas cosas antes de que despierten. ¿Te encuentras bien, Minnie? Debiste haberte desmayado del humo de la limpieza. Estaba tan ocupado limpiando las manchas de este lugar que ni siquiera te vi. ¿Eh? No recuerdo nada de humo. Oye, ¿dónde está todo? Saqué los muebles para que los limpiaran. Sí, sí. Ya sé lo que hiciste. Escondiste todas las cosas, ¿eh? ¡Ah! ¿Carpintero? No sé qué decir. Hiciste una limpieza increíble. ¿Cómo lo hiciste tan rápido? La verdad, solo se necesitó un poco de trabajo y un poco de ingenio de un pájaro carpintero. Creí que nunca llegarías. Lamento la tardanza, amigo. Tuve un pequeño lío en mis manos. Yo soy mejor. ¿Te importa si te ayudo? ¡No tan fuerte! Tenemos trampa de arena, trampa de agua, sala de estar. Necesito un 3 de hierro.